¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer nuevamente poder compartir con ustedes hoy un día espectacular. Mucha sonrisa, mucha integración vamos a tener hoy. Estamos aquí en Cocina Compañía. Vamos a tener una serie de programas desde aquí, desde la quinta de la familia Ramírez, a quien agradecemos. Así que hoy vamos a tener una comida con los profesores de IGA, pero también vamos a estar participando de esta linda quinta, huerta. Tiene de todo, un lugar fantástico. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Román. Román, bienvenido Jorge a nuestra cocina y nuestro asistente Alberto. Ya estamos adelantando una serie de platos que vamos a presentar hoy en el programa de Cocina y Compañía. ¿Y quieren saber qué vamos a tener hoy? Los dejo directamente con Jorge. Bueno, buenos días. La verdad, acompaño lo que vos habías dicho, un día maravilloso. Espero que afuera no haga tanto calor como acá. Es cierto, es cierto. De todos modos, hoy estamos presentando tres platos, todo derivado de pacú cultivado. Hace más o menos 20 años se inició en la provincia de Formosa el cultivo del pacú y a partir de ahí fue desarrollándose. Y podemos decir que hoy esta actividad vino para quedarse en la provincia. Bueno. Hoy estamos aquí dos empresas que hacemos el cultivo primario y además este tipo de promoción. Lo que hoy vamos a degustar ya es resultado del pacú procesado. Claro. Si cosechamos el pacú entero, entra en un proceso de frío o al frigorífico, finalmente termina aquí. Saliendo aquí. Esto es el corte de espinado, filet de espinado. Aquí en la naturaleza del pacú, la masa muscular con espina, que se ha retirado, y lo mismo de esta parte. Solo le queda la costilla y realmente se puede comer con absoluta tranquilidad. Esta es la manera que se presenta. Muchas espinas como otros. Y mirá, si comés un pacú con espinas, se da cuenta que está probando una caja de alfileres. Oh, qué buena sí. La comparación. Realmente un 8% del pacú entero es lo que le toca a la masa muscular con espina, que también se aprovecha. Se aprovecha para hacer el rebozado, se aprovecha para hacer las empanadas. Que después bueno. Vamos a mirar, que es el otro plato. Don Jorge, querido, vamos a ir haciendo por bloque. En este sentido, el primer plato vamos a... Es el corte. El corte. Filet de pacú. Deriva de un pacú entero que generalmente tiene entre 1,100 kg y 1,300 kg, que es lo que nos da dos cortes, cada uno de alrededor de 300, 350 gramos, que es lo que alcanza, digo, para un plato. Bueno, esto es muy fácil ya. Esto ya viene semi-preparado. Ya está semi-preparado. Lo único que hay que hacer es salar primero con sal entre finas, si es posible. Yo quería preguntarte algo, porque el pacú tiene que estar, en el ambiente natural. En realidad es lo mismo, ¿no? Ah, ya. Si a usted le sorprendió el tiempo y le tocó un filet congelado, lo mismo en la parrilla queda bien. La cuestión es que... ¿Hay que descongelarlo o directamente se hace...? Es mejor, se procesa mejor. En este caso tuvimos tiempo, ¿no? Ya. En este caso esto está frío, ya no está congelado. Se sala previamente, obvio que ya nosotros hemos preparado el fuego. Ya pusimos también... Vamos adelantando porque en televisión vamos. Hay que adelantar. Lo que sí, hay que limpiar bien la parrilla. Nosotros medio que tuvimos muy canchero con esto. Sí, sí. Probablemente en la casa no todo tiene, así que lo mismo. Hay que poner arriba la parrilla, pero bien limpia y bien caliente para que no se pegue, porque se desmorona fácil la carne del pacú. Sí. Y tener una paletita como es esto para dar vuelta. En este caso nosotros no nos falta. Bueno, es muy sencillo. Nosotros hoy hacemos filé de pacú condimentado con un chimichurri que tiene 200 gramos de agua, 200 gramos centímetro cúbico de vinagre y la misma cantidad de limón. Todo igual parte de la cuestión líquida. Bárbaro. Y a eso le echamos una interesante cantidad de orégano, un toque menor de perejil, también... Esto sí es importante también, el ají, el condimento, las especias, ají triturado. Ají molido, ¿no? Ají molido y nos falta la sal. Hay que echarle abundante sal porque hay que recordar que con esto al chimichurri, lo revolvemos, dejamos que sazone como chimichurri, a pesar de que el tiempo vale oro, dice usted. Bueno, nosotros generalmente en nuestra casa esto ya lo tenemos, porque lo que queda se conserva muy bien conserva bien. Además se aumenta su sabor. Entonces ya ven que aquí ya tenemos listo, miren cómo está. ¿Puede arrimar aquí? Sí, podemos arrimar aquí.
Y acá procedemos. ¿Cuánto tiempo de cocción antes empezó a tener? Ah, bueno, eso es muy interesante. En la próxima tanda, si volvemos a hacer, en 15 minutos esto está listo. Es rapidísimo. Rapidísimo. ¿Cada cuánto tiempo lo echa? ¿Una sola vez? Una sola vez. Sí, lo que se suele hacer es distribuir en la mesa este mismo chimichurri para aquel que quiere agregarle un poco más de aroma, de sabor. Normalmente no recomendamos porque el pacú de criadero tiene un buquete espectacular. No recomendamos que se disfrace el sabor con algún condimento muy fuerte. Don Jorge, ¿con qué usted aconseja que acompañe el filet? Además de poder comer solo. Hay un estilo impuesto, digo, porque es muy sencillo. Arroz saborizado con cebollita de verdeo, con un toquecito de perejil. Alguien le pone algo de queso, un poco de orégano. Y si no, hay ensaladas. También puede ser papa natural con crema, puré de papa. A partir de que la gente ve este menú, ¿dónde pueden conseguir el pacú así, tal cual usted lo está...? Bueno, hay un puesto de venta aquí en Formosa que se llama Isla P. Queda Avenida Gunisque al 4400. Es un negocio muy conocido porque aparte se inició con venta de pacú de criadero y hoy tiene frutos de mar, sí, se puede conseguir. La próxima le comprometemos entonces a hacer algo con frutos de mar también. ¿A quién? ¿A mí? Una paella. Sí, no, a la gente de Isla P me tiene que traer el cocinero aquí y hagamos una paella. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Del otro lado dicen que sí, del otro lado dicen que sí. Sí, o sea, bueno, que el compromiso ya está hecho. ¿Con quién? Con Isla P, no sé. Bueno. Entonces, aquí, ¿cuánto tiempo está? ¿En cuánto tiempo podríamos servir este plato? Este ya está para servir. Bueno, bárbaro. Entonces, pero vamos a dejar un ratito, un segundito. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y luego estamos aquí nuevamente en Cocina y Compañía para presentar este primer plato. Con todo el sabor y la pureza de lo bueno, más energía a tu vida, con leche Los Colonos. Para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable y rica en calcio y vitaminas, nada mejor que una buena leche y de buen origen. En el desayuno, en tu mejor merienda, siempre, siempre, siempre en tu mesa, leche Los Colonos. Entera, descremada y semidescremada, con fibra activa. Más energía a tu vida, con leche Los Colonos. Calidad Colonias Unidas. ¿Vamos a presentar el plato? Sí, correcto. ¿Cuánto tardó esto más o menos para que la gente sepa? ¿Entre 15 y 20 minutos En general, mientras se calienta la parrilla, lleva unos 15 minutos más. Claro. Pero mientras tanto, preparás. La próxima en 15 minutos está. Ah, fantástico. Vamos a hacer entonces bloque de 15 minutos aquí con Don Fortes. Vamos a presentar pacú, filé de pacú. ¿Filé de pacú? Que usted lo puede encontrar en Isla P. Isla P. A ver, me prestás tu... ¿Cómo se ve esto? ¿Con qué vino recomienda? Bueno, generalmente hay una tradición que el pescado se acompaña con el vino blanco. Sí. Pero de todos modos, está bueno también un tinto, ¿no? Está bueno también, ¿no? Sí, también. Sobre todo a los varones les gusta más el tinto. El tinto, sí. Además, es sumamente interesante esto de hacer un bolo de pacú y empujar con un trago de un Cabernet Sauvignon. Ah, la próxima comprometo también, ¿eh? Más se habla, más compromiso hay en este programa. Qué bueno que está eso. Aquí con el apoyo de Alberto ya es prácticamente este primer plato, que es filé de pacú a la parrilla, ya está presentado.
¿qué nos va a hacer en el próximo bloque? ¿Qué tiene previsto presentarnos, Jorge? Vamos a aprovechar a lo máximo hoy. Empanadas de pacú, sí. Yo he comido empanadas de yacaré que se hizo acá en Formosa, pero pacú todavía no. Y hoy bueno, los invito a que... Perdiendo un gran buquete. ¿Eh? Bueno, fantástico. Y si lo dice usted, con más razón. Sí, totalmente. Vamos a ir a este material mientras ellos adelantan todo lo que es los ingredientes para la empanada. Vamos a este material. Y los espero aquí en Cocina y Compañía. Ya después de ver este material, seguimos aquí con Jorge. Habíamos prometido hacer empanadas de pacú. Bueno, empanadas de pacú vamos a hacer ahora. Mejor dicho, lo va a hacer Jorge con nuestra asistente de Repulgue, que es una estudiante de IGA. Bueno, a ver, sí. ¿Cómo viene la mano con el tema de las empanadas? Bueno, esta es la presentación de la carne molida de pacú, así de esta manera. En el bloque de medio kilo, viene también de un kilo y de 4 kilos para los restaurantes. Esto es el derivado de, ¿de acuerdo cuando hablamos en el bloque anterior de la pulpa con espina? Se procesa, se congela y de eso resulta esto. Resulta que la espina no llega a una consistencia ósea, ¿no? Entonces se muele todo y de esta manera uno consigue en el mercado. Y más o menos para la manera en que hacemos nosotros, de medio kilo va a salir unas 35 empanadas. Querido. Esto sí, si hay que hacer, si ya se planifica hacer empanadas, hay que sacar de la nevera. Claro, tiene que estar para poder hacer esta mixtura, separar bien. Que no queden grumos. De esta manera, después, para esta misma cantidad, tenemos medio kilo de cebolla. Esa es la proporción. Que se picaron medio kilo. Uno de carne molida, uno de cebolla, ¿no? Medio, en este caso, es medio de molida, medio de cebolla. Ajá. Medio de morrón, puede ser colorado verde o amarillo. Después tenemos cebollita de verdeo. Después tenemos, sí, claro. Lo primero que se hace es se pica y se rehoga la cebolla junto con el morrón. Después se agrega la carne molida. Ahí se salpimenta. Se salpimenta.
Y después se le agrega el verdeo, cebollita de verdeo en abundante cantidad, un poco de orégano. Todo esto natural, todo esto de la quinta acá de Ramírez. De Esteban. Finalmente se sazona todo con condimento para pescado y con algo más de ají triturado. Claro. Y ya está. Ya está, pero re fácil. Me olvidaba. Además lleva cada medio kilo, lleva 5 huevos. Por cada kilo, 10 huevos. 10 huevos medianos. Es una empanada re macho. Mucho huevo. Acá está. Ya hemos adelantado. Sí, esto es el picadillo. Sí. Mira cómo queda. Porque allí mira el color. La carne parece una pasta, pero aquí queda como sí, está más agregadito. Ah, divino está eso. Además, un color precioso. Y eso es la cantidad de huevo. Y bueno, ahora va a ser el pulque. Lo importante también, creo, Jorge, que esta carne no contiene grasa. ¿No es cierto? Es más sano. Ah, eso es importante recordar. Realmente, en la tarea del desarrollo y cultivo del pacú, lo que primero hicimos fue sacar pacú de 2 kilos. Después bajamos por el contenido de grasa. Y finalmente encontramos que el pacú de 1,100 kg a 1,300 kg tiene la grasita suficiente para darle el gusto a la pulpa. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos para aquel que cultiva es que tiene que cosechar el pacú antes de que pase 1,5 kilos, porque si no ya carga más grasa de la cuenta. De todos modos, la grasa es poliinsaturada, es ácido omega, uh-huh. Es saludable para el corazón, viene bien, por algo recetan los médicos, así que a comer pacú, muchachos. A comer pacú. Bueno, ¿qué le parece, Jorge? Mientras fritan las empanadas, porque estamos mucho para comer, nosotros vamos a charlar, vamos a conocer más detalle de esta industria, cómo están trabajando, qué están haciendo, a dónde están llegando y a dónde están apuntando. ¿Me permitís entonces? Es espectacular, espectacular. Bueno, mientras fritan las empanadas, yo voy a charlar con el señor César Murdo. Bueno, ya, como habíamos anticipado, hoy vamos a hablar con el señor César Murdo. Él es empresario de aquí, de la provincia de Formosa, y que nos presente a ver... ¿Qué tiene como emprendimiento? ¿Cómo están trabajando? ¿Hace cuánto tiempo que están en esto? Don César, sí. Bienvenido a nuestra programación de Cocina y Compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, agradecido porque nos visitan ustedes. ¿Cómo se inició esta Isla P en sí? ¿Cómo están trabajando? Eso se inicia hace ya más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Yo diría que por una necesidad básica que tiene la provincia, que tiene muchos pequeños productores y tenemos un clima excepcional para la cría de los peces. Tenemos un ambiente que también tiene que ver mucho con eso. En realidad nosotros casi no tenemos invierno, entonces eso tiene la posibilidad de que tengamos un producto que felizmente es muy tropical, entonces a partir de ahí, aparte la provincia también tiene producción de granos, hablando de soja, maíz, trigo, entonces también tenemos la posibilidad de usufructuar eso, aprovechar todo eso para la alimentación, porque el pacú es un pez omnívoro que justamente es uno de los pocos que tiene la posibilidad de aumentar su peso, tener un alimento balanceado que le pueda hacer crecer a partir de productos vegetales, ¿no? ¿Dónde está ubicado, digamos, la producción en sí? ¿Dónde lo tienen? ¿O tienen varios en diferentes lugares de la provincia? Nosotros fuimos iniciadores hace ya más de 20 años de Isla P. Después, el ingeniero Román conformó también una piscicultura, que es la empresa Ecopes. A partir de ahí, vamos ayudándonos entre todos. Y a partir de ahí, bueno, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, bueno, primero traíamos alevinos de Brasil, empezamos engordando, después se hizo muy difícil porque la política argentina y brasilera muchas veces tenían los encontronazos. ¿Sí? Así que, bueno, logramos la reproducción en Formosa. Isla P está en Clorinda. Y Ecopes está en una localidad que se llama Buenavista, sobre la ruta 86, en el este de la provincia. ¿Esto demanda mucha mano de obra? Y en todo sentido. Primero porque si tenemos que hacer la cuenta de la mano de obra, también tendríamos que poner al agricultor que siembra el grano, al que transporta, al que en alguna medida también produce todo eso. Y después la mano de obra, ¿qué significa? Mano de obra directa e indirectamente, Así es. ¿No? Y lo bueno de esto es que aprovechamos toda la riqueza que la provincia produce. Hoy el consumidor o la ciudadanía, ¿consume mucha carne de pescado o todavía falta? No tanto como deberíamos. Porque además de las propiedades que tiene. No, por supuesto. Lo que pasa es que el argentino tiene todo un sinnúmero de situaciones. Por alguna política desarrollada anteriormente, se privilegió el tema de la carne. Hoy sabemos que la carne, no digo que no sea conveniente, pero es mucho menos sano que lo que es un pez. Hace falta muchas campañas para que la gente se pueda convencer que el pez, en este caso el pacú, es algo muy saludable, uh-huh. Algo que realmente tiene las propiedades, justamente lo que necesita
el ser humano para tener la fuerza, por todas las propiedades que tiene el pez. Para tener una idea, Brasil consume 15 kilos por año y por persona. ¿Y acá nosotros? Y nosotros estamos en 270 gramos por año y por persona. ¿Casi nada? Sí. Es más, yo creo que algunos pasamos, pues yo me incluyo, sí, el año sin... Claro, sin... lo que pasa es que también había poca oferta. La oferta que había era de la naturaleza, no había la posibilidad de un emprendimiento que pudiera darle todas las variedades a una ama de casa. El primer problema que tuvimos que superar es que normalmente en nuestra zona, el que es pescador va a pescar y viene y la esposa le dice, mira, acá en mi cocina no entras. Eso trae olor, me ensucias todo. Bueno, tuvimos que hacer un pez que no ensucie, que no dé olor y que se cocine muy rápidamente. Rápidamente, que sea una solución. Así es, así es. Entonces, a partir de ahí, de eso, que todo el trabajo que nos costó hacer todo eso, fue que pudimos empezar a entrar en los supermercados, en las pescaderías, en las casas de departamento, donde no hay mucho lugar para la basura y todo eso, y que sea una cosa muy rápida, ¿no? Y lo importante también que ustedes le dieron como un valor agregado a lo que es el cultivo del pacú. ¿Cuáles son? A ver si nos recuerda. Sí. Nosotros empezamos con un pez entero, que era la modalidad en ese tiempo. Recorrimos mucho camino y empezamos a entender que los chicos, es decir, los niños no podían comer los peces tropicales o los peces de río porque la mayoría tiene espinas. Entonces empezamos a buscar la forma de cómo sacarle la espina. Esa fue toda una tarea que nos costó mucho tiempo. Sí, una transición, ¿no? Bastante exactamente. Cuando, complicada también. Claro, ¿no? cuando se produce ese hecho, explota la productividad. Pero que éramos pocos los que hacíamos y la demanda era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tratar de buscar la forma de entusiasmarle a mucha gente para que también pudiera engordar, pudiera crecer. Entonces empezamos a vender los alevinos a los pequeños productores, a capacitarlos, a enseñarles a faenar. Sí. Tuvimos que hacer una escuela en toda la región. Pero nosotros tenemos en el norte de la Argentina, tenemos todo el norte argentino que le proveemos de alevinos, de juveniles, ahora muchísimos restaurantes que tienen en su carta el pacú, porque tenían la duda de si tiene espina, ¿para qué lo vamos a poner? Y nos mostró Jorge también, sí, o nos va a mostrar, mejor, sí, dicho, hamburguesas. Sí, 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 sí. Bueno, milanesas hechas. Claro. Cuando fuimos sacando el lomo de la espina, sí, teníamos que darle algún destino. Entonces encontramos una máquina que pudiera moler y que pudiera afectarse eso, hacer empanadas, croquetas, canapés, hamburguesas. Empezamos con las cervecerías, las posibilidades que en vez de la papa frita tuvieran, claro, un frito de pescado, ¿no? Y algo más, claro, sano también, claro, ¿no? Después, por ejemplo, de un pez. ¿Y de la piel o del cuero? Y del cuero empezamos a curtir el cuero y se forran mates, se hacen llaveros, que se hicieron apliques de carteras de mujer, zapatos de mujer, porque el cuero del pacú es muy consistente, es, sí, un cuero muy importante. A veces en el tamaño tenemos el problema de claro, de lo que el mercado requiere, digamos. Pero como apliques y detalles, no, la no, gente eso, consume. No, perfecto. Nos recuerda... ¿Dónde los consumidores pueden adquirir los productos? Ya le comprometí a Jorge, que, sí, dijo que va a traer un cocinero para hacer también, con lo que ustedes ofrecen, productos de mar. Acá en Formosa tenemos un local, sí, que vende todo tipo de pescado, pescados de mar, aparte los pescados de la zona. Aparte nosotros también hacemos asesoramiento a los emprendimientos, a los emprendedores. Sí. Y después hicimos muchas campañas por el tema del vaciamiento que tiene la naturaleza. Es decir, sí. Nosotros trabajamos con una empresa muy importante japonesa que vende motores fuera de borda, repoblando ríos y riachos para también evaluar la posibilidad que a futuro los peces no desaparezcan de la naturaleza, sí, claro, y que el hombre que depreda todo también tenga un límite en ese sentido. Bueno, César, yo quiero agradecer el hecho que hayan venido a cocinar y conozcamos más de las propiedades de lo que es consumir peces. En este caso, pacú específicamente. Sí. Muchas gracias, don César. No, no, y usted me permite, voy a ir junto a Jorge. Porque pero cómo no. Ahí él tiene le va que presentarnos a decir, todo él le va lo a decir, que cocinamos hoy. Aparte, un cocinero extraordinario, ¿no? Extraordinario. Así que con eso van a tener para entretenerse. Bueno, de ella muchas, no, gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos en el próximo bloque. El sabor y la pureza de lo bueno hace energía a tu vida con leche Los Colonos. Para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable y rica en calcio y vitaminas, nada mejor que una buena leche y de buen origen. En el desayuno, en tu mejor merienda, siempre, siempre, siempre en tu mesa, leche Los Colonos. Entera, descremada y semidescremada, con fibra activa. Más energía a tu vida con leche Los Colonos. Calidad Colonias Unidas.
Con el señor César, mientras tanto los chicos estaban fritando las empanadas que al final del programa vamos a degustar. Y ahora en este bloque, ¿qué tenemos, Jorge? Y tenemos algo que llamamos fritito. Surge también del... ¿De la carne del pacú? De la carne del pacú. En el procesamiento de pacú, por ahí, en la captura, hay algunos ejemplares que no alcanza a tener el tamaño... Que debería tener, que debería, ¿no?, tener para el filet. Ajá. O porque se excede de peso o porque es más chico. Entonces se procede a sacarle el cuero y hacer este tipo de trocitos. Y que se reboza con una mezcla que se hace una parte de harina, media parte de... ¿Mostrar un poquito ahí? De maicena, sal. Harina y maicena. Bueno, en realidad... Hace falta meter todo junto, ¿no? ¡Qué bárbaro! En este rebozado y se mezcla bien y después... Alberto se hace cargo. Esto es muy bueno porque los chicos, Alberto, también pueden comer esto. Claro, no tiene espina. Además, la propiedad que tiene el pescado es buenísima. Estábamos adelantando. ¿Estás apurado, Jorge, para comer? No tanto. Estoy queriendo descansar. Es que lo tenemos desde las 6 de la mañana aquí haciendo esto. Bueno, mientras están fritando, acá hay unos productos para presentar. A ver si vamos a estos productos. Tenés mucho trabajo, Jorge, mucho trabajo. Bueno, pues ya estamos terminando. Sí. Por suerte. ¿Por qué? ¿La está pasando mal? No. Por suerte no nos olvidamos de la parte de... De venta. Sí. Bueno, estos son los últimos que han surgido en el procesamiento, en los emprendimientos del pacú. Esta es una muestra de lo que es la hamburguesa de pacú. Viene saborizado con cebollita, con perejil, con queso, es decir, distinto tipo de sabor. Finalmente, esto es la milanesa de pacú. Esto no tiene costilla, no tiene espina, puro pacú, un rebozado que también vamos a degustar hoy. Sí. Es también como los platos anteriores, de un gran buquete. Todo esto se consigue en los supermercados y un centro de venta que es propio, Isla P, y que está, reitero, en Gunnitzky al 4400. Vale. Negocio muy conocido ya. Sí, aquí en Formosa. Aquí en Formosa. Y la gente que no está en Formosa, de repente el que viene del interior, viene de otro país, quiere llevar a su casa, obviamente que puede acercarse a este lugar. Aparte es de llevar algo muy saludable, también ya ve, en un ratito está hecho, sí. ¿No? La carne, evidentemente, de pescado, la cocción es rápida. Jorge, yo agradezco la paciencia que tuviste hoy para cocinar con nosotros aquí en Cocina y Compañía. Agradézcale a Esteban, que él es el que me metió en todo este compromiso. No, el que dio la cara acá para cocinar fuiste vos. Muchísimas gracias desde ya. Muchísimas gracias a todos ustedes. Porque después de este pequeño material, nosotros vamos a mostrar y vamos a degustar todos los productos que está ofreciendo Isla P. Los espero en la próxima edición, no se olvide, aquí en Cocina y Compañía.